Fue el 26 de abril de 1896, cuando nació en el municipio de San Francisco del Oro, en la ciudad de Chihuahua, México. Era de una familia humilde, por lo que a sus 19 años de edad decidió probar suerte emigrando a los Estados Unidos de América, cruzando el río Bravo por Ciudad Juárez, Chihuahua. Serna no hablaba inglés, pero comenzó a tomar empleos de baja paga. Trabajó en un equipo de mantenimiento de ferrocarriles para la Pacific Union, hasta que se mudó a Denver, Colorado, donde trabajó en una granja de betabel. Funcionarios federales estadounidenses detuvieron en 1917 a varios trabajadores de los campos de betabel. Esto con el fin de revisar los papeles y legalidad de los hombres. Entre ellos estaba Marcelino Serna. El joven no respondió a los funcionarios y notaron que era mexicano cuando respondió Marcelo Serna. Los funcionarios le dijeron que no podía trabajar en los Estados Unidos sin papeles, pero Marcelino tenía una estrategia. Él dijo que podía ganarse la residencia si combatía para el ejército en la Gran Guerra, como conocían la Primera Guerra Mundial en Europa, en la que el país americano se involucró al declarar la guerra en 1917. Como voluntario, el chihuahuense comenzó su entrenamiento y al cabo de 3 semanas terminó las pruebas. Serna, teniendo 20 años de edad, fue enviado a Liverpool para formar parte del 355 Batallón de la Infantería de la División 98 de la Compañía B, o también conocida como la División del Medio Oeste. Su unidad fue llevada de inmediato a Francia y participó en la ofensiva de Meuse-Argonne, que se encuentra al noroeste de Francia entre Mosa y los ríos Aisne en el pueblo de San Miguel. Serna era reconocido porque luchaba con valentía y entrega, nunca retrocedió al momento de atacar. Tenía un alto nivel del manejo de las armas, como si llevara varios años en el campo de batalla. Las batallas de 1917 son recordadas porque fueron sanguinarias. Generales incluso le dijeron a Marcelino Serna que puede irse y salvar su vida regresando a México. Pero Serna dijo firmemente que no, porque quería quedarse a combatir con sus compañeros del batallón. Los superiores se sintieron honrados con la respuesta del inmigrante mexicano, quien era de los mejores a la hora del combate. Una de sus hazañas más memorables fue cuando la unidad de Serna se movía bajo una fuerte lluvia a través de un espeso terreno cuando un ametrallador alemán los detectó y mató a 12 soldados de una sola ráfaga. Serna, siendo el explorador de su unidad, o mejor conocido como el francotirador, siguió adelante para encarar al escuadrón alemán. En una entrevista para el Paso Times, en aquellos años, Serna contó: saltaba y corría 10 yardas. Luego me tiraba pecho a tierra. Seguí hasta que llegué al costado izquierdo del enemigo. 2 veces recibí un balazo en el casco durante mi recorrido. Al acercarme, lancé 4 granadas hacia su posición. 8 enemigos salieron con las manos en alto y otros 6 habían muerto en el ataque. Después de la conmoción, detuve a los prisioneros hasta que recibí apoyo de nuestras tropas. Durante una segunda misión de exploración en Meuse-Argonne, Serna capturó a 24 soldados alemanes con su rifle Enfield y granadas. El reporte de campo de su oficial superior relata que el soldado Serna detectó un francotirador caminando sobre un banco de trincheras y lo hirió desde unos 200 metros de distancia. Siguió el rastro hasta una zanja donde estaban más alemanes, por lo que rápidamente e inteligentemente Serna disparaba su rifle ubicándose en diferentes posiciones del terreno, haciendo creer a los alemanes que estaban siendo atacados por un pelotón entero. Al cabo de 30 minutos, aproximadamente, Serna logró capturar a 24 soldados alemanes y eliminar a 26 de ellos. Escoltó él solo a los prisioneros hasta el campamento,
donde los soldados querían simplemente eliminar a los prisioneros. Pero Serna se opuso firmemente, argumentando que esas no eran prácticas de guerra, salvándole la vida a estos 24 soldados alemanes. Por las hazañas que Serna hizo durante su estancia en Francia, recibió varios reconocimientos, entre ellos dos Croix de la Guerre de Francia, la Croix al Mérito de Guerra de Italia, la Medaille Militari Francia, la Medalla Conmemorativa Francesa, la Medalla de San Miguel de Francia, la Medalla de Verdún de Francia, la Medalla de la Victoria con 5 estrellas de guerra de la Primera Guerra Mundial de Estados Unidos, Medalla de la Victoria con 3 barras de campaña de Estados Unidos, 2 corazones púrpuras, que por cierto se otorgan a quienes resultaron heridos o muertos en batalla de Estados Unidos, Cruz por Servicio Distinguido de Estados Unidos. En una entrevista que dio a El Paso Times, Serna dijo que pasó varios meses en el hospital del ejército francés y que el general John J. Pershing, el mismo general que no pudo atrapar a Pancho Villa, fijó la cruz de servicio distinguido en su uniforme, y no me puedo imaginar la cara que puso cuando se dio cuenta de que el héroe era mexicano. Pocos días después, el mariscal de campo, Ferdinand Foch, le concedió la Croix de la Guerre francesa por su valentía, aunque recomendó en ese momento la Medalla al Valor o Medalla de Honor, la máxima condecoración otorgada por el gobierno de los Estados Unidos de América, que por cierto no ha sido otorgada hasta el día de hoy, porque fue un inmigrante mexicano. Serna fue herido en ambas piernas por un francotirador 4 días antes del armisticio. Sirvió con las fuerzas de ocupación en Alemania. En mayo de 1919, Marcelino fue dado de alta en el campamento de Bowie, Texas. Finalmente, al terminar la guerra, se estableció en los Estados Unidos ya como ciudadano en El Paso en 1924. Tuvo 6 hijos. Falleció el 29 de febrero de 1992 a sus 95 años de edad y fue sepultado con honores militares en el cementerio de Fort Bliss, como el estadounidense con más condecoraciones de la Primera Guerra Mundial. En el estado de su natalicio, muchos no le conocen ni se han enterado de sus grandes hazañas, y para que su heroísmo no se pierda en el tiempo, la diputada Crisal Tobar se ha dado a la tarea de recopilar información sobre sus hazañas y valentía, para que Marcelino Serna quede en el muro de honor del Congreso del Estado de Chihuahua, y dejaré en claro que la valentía no tiene banderas ni colores.